Y la llave de aquí, de la puerta. Chivo. Guarda. En realidad era bastante estúpido, ¿viste? Sí, y bastante mal dibujado. Sí, no, tenía un encanto. Le sacó la llave con el cuchillo. Un borracho. Un tonto. Está de todos lados. Un tonto aparte. Ve el cuadro primero. El otro animal. El primero. ¿Por qué vio el segundo? Arte. No conozco esa palabra. Viste, no tiene nada interesante que decir. Uf. Está agarrando con fuerza una llave. Coger. Cuidado, culiado, weón. Está atrás de la llave. Te voy a escupir, weón. Ahora con el. Pero el cuadro, weón. Calor. Está meneando la lengua. Eso. No me tinca. Ya, pues anda. Está todo sin cabeza. Pero muévelo. ¡Hala! ¡Puta niña! Ya. ¿La llave era azul? Sí, llave nomás. Llave pequeña. Maldición, Jorge. Ya. Guardemos de nuevo. Porque ahora tenemos la llave, claro. Estás marcando cable. Perdón. Seguramente aquí está. ¿Listo? Espérate. Pero lee los carteles. Bueno. Tú y la rosa estáis. Conoce el paso de tu propia vida. No conoce esta palabra. Cuando la rosa se. Tú da, cuando la. Debes morir, pobre. Sí. Cuando la rosa se acabe, tú también acabarás. Al pétalo azul es en el suelo. ¿Ahí hay uno rojo o sangre? Hay sangre en el suelo. La dama azul. Es una ventana. Dentro del año. Pasaba la llave pequeña. Bajo el manto. No conozco algunas palabras. Jorge, tengo miedo. Me diga que eso de que no conozco algunas palabras va a terminar en un hecho muy. Oh. Tienes que tomar la rosa. ¿Qué rosa? La que está ahí. Oh, pero estamos al lado. No tiene. No importa, anda. Sojarco. Una rosa con unos pocos pétalos restantes. ¿Viste? Era obvio. ¡Corre, compadre! ¡Corre, nigga! Ya voy bien. ¿Pero de qué sirve la rosa? ¡Ah, ponela en el florero! Quizás no. En ese. Colocar la rosa. Espera. Colocar la rosa azul. Esas son dos cosas horriblemente. La azul. Está revitalizado. Ahí viene el jarrón ese del cuadro. Bendición. Eter. Toque. ¡Oh! ¿Qué es esto? El dolor de. El dolor a desaparecido, ¿no? ¿Eh? ¿Qué quieres? No me queda nada más que te pueda ayudar. ¿Qué quieres ahora? Espera. El cariño puede ser que viene de la galería. Así que es eso. Oh, gracias al cielo. Hay alguien más aparte de mí. ¿Una galería maldita? O sea que el culiao no era un borracho. Oh. O quizás sí. Ya veo, tampoco tienen ni idea de cómo las cosas han llegado a este punto. Parece que estamos en la misma situación siendo honestos. Igual que con estas rosas, cada vez que mi rosa pierde pétalos, aparecen heridas por todo mi cuerpo. Pensaba que había llegado a mi fin. Muchas gracias por recuperarme. Oh. ¿Omnis? Bueno, primero lo primero, tenemos que buscar cómo escapar de aquí. Me volveré loco si me quedo por mucho tiempo en este lugar tan espantoso. Ah, no he preguntado cómo te llamas, caray, ha sido muy mal educado por mi parte. Se ocupa la educación en. Bueno, mi nombre es Garry. ¿Garry? Garry. Garry. Ivy, entendido. No puedo dejar que una niña ande sola ante el peligro, ni hablar. Así que te acompaño, ¿vale? Venga, vamos, Ivy. Que baja, que se muera. Muy bien. Se muere. Solo me he sorprendido un poco, de verdad, de la manera. De todas formas, sigamos. Y ten cuidado de cosas tan raras como esta. Y se unió nuestra. ¿Deberíamos guardar o no? Deberíamos guardar, pero. Deberíamos, pero no.
Maniquí. Vaya el sitio más espantoso para esta cosa. ¿Podrías hacerte un ladín? ¿Puedes hacerte un ladín? ¿Puedo decir apestoso, güey? ¿Decir apestoso? Ay. ¡Tan! ¿Cómo? Vamos a continuar. Vamos. Tiene que ser espantoso. Tocar. Tiene una hueá abajo. Dale. La mano izquierda del novio penado. La mano derecha del novio penado. Ah, novia igual. El de la novia. Novio penado, novio penado. Ya. ¿Dónde? Espera. Debería haber una cosa para guardar por aquí. ¿Pero aquí quieres guardar todavía? ¡Pero aquí estoy nervioso! Yo guardo mucho. ¿Qué lo que está ahí? Jejeje. Flores, me gustan las flores. Dale la flor que tienes y te dejaré pasar. Dale flor. Flor, por favor, no dan nada. No dan nada. Me gusta el robo, solo quiero olerla. Solo quiero un momento. Creo que no. Creo que está enfermo. Esa risa es mala. A ver, la puerta. Perdón. Creo que me dan calor. ¿Qué es esto? No, acá. Aquí es un laberinto. Oh, qué laberinto. Oh, cagamos. Hay algo encima del taburete. Has obtenido un colirio. ¿Tú crees que sea importante el cuadro? No creo. Uf, qué loco. ¡Ve el cuadro! ¡Pero weón! ¡Perdón! ¡Me estoy! ¡Salta la flecha! ¡Ah, ya bueno! Eso cuadro va a café y un trozo de pastel. Yo con esto. ¿Ya? No. Sí, incómodo. Está. Mira el ojo. Ah, no. ¡Oculto! ¡Oh, weón! Hay un maniquí ahí. Hay dos maniquís ahí. Ya, pero porfa no... Laberinto. ¡Oh! Hay tres. Ya, corre. Oh, da el laberinto, examina el sur de la mancha roja. Hay mucha mancha roja, ¿sabías? No. ¿Qué estás diciendo? Sí, a ver, ya me iba a quedar. Ah, no importa. ¿Qué hay aquí? No. Usted se ve bastante estúpido. Perdón. Ay, muy bien. Pero, ¿te gusta el laberinto? Hay un truco para resolver el laberinto. Ve siempre a la mano derecha y tarde o temprano llegarás a la meta, ¿sí? Es un buen truco, pero no ayuda que el techo esté demasiado abajo para, como para descansar. Por no mencionar que esas cosas que me rodean por aquí. Por ahí, me ponen los pelos de punta. Ten cuidado de no quedarte atrapada entre ellos, ¿vale? Tengo que quedarme... Mira, el sur de la mancha roja. ¿Apeta? Puta, no llega bien todo acá. Los cocos, Carlos. ¡Apeta! Maldición, Jorge. Pero lo que decía era al sur de la... ¡Sálete! Sí, hay caleta camino todavía afuera. Muy bien. La agua bizarra. Ok. Usar el mal, usar colirio. ¿Deberíamos usar el colirio? Sí. Aplicar colirio en el ojo. Se ha curado de la congestión. ¿Lorwood? Caminando hacia la pared. Ah, ya, entra ahora. ¿Ahí? Dice que va a haber algo ahí. ¿Debería haber entrado, loco? Pero si no entró el ojo, se cerró. Dijo que estaba mirando para acá. No te fijaste que cerró el ojo.
Así como... No, dijo que estaba mirando hacia... hacia... ¡Cagaste! ¡Sale, weón! La rosa. ¿De qué? Bueno. ¿Viste, weón? Teníamos una nomás. Puta que animal. Silencio, vamos a tener las 5. Y me da. Carlos, está estupido. Ya, ponía esta vieja cerveza. Silencio. A apretar. Escuchaba esa cerveza. ¿Qué es eso? Hay algo en el suelo. Como una bola roja. No, Carlos, mi estupidez llega a los límites. Sí, aún lo admito, o sea, aún lo digo. Aún lo admito. ¿Dónde vamos? Ya fuimos aquí con Lili. ¿Para qué la bola roja? Debe ser para algún cuadro. A ver, ¿es? Es un cuadro de una serpiente blanca. ¿Cuadro bloque de hielo? Cuadro de una chica. Cuadro de paisaje. A ver, ¿verdad? 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 ¿Ah? Es que del laberinto sin el cuadro no sacamos nada. Quizá hay alguna hueá secreta. Más o menos. ¿Viste? Uh-huh. Hay un interruptor en la pared. ¡Apreta el interruptor! Se ha producido un sonido. ¡Damn! 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 Correcto. Es bien rápida, por lo menos. Pero tiene buena condición física. ¿Por qué se...? Ahí anda la novia. Tiene razón. ¿Guardaré o no? Usted, señor, ya... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se había mostrado aquí? No vi nadie. Ah, ya. Ah, oh, bueno. Este, ah, no, ese Carlos, no. Oh, oh, oh. Melancolía. No conoces esa palabra. Melancolía, ¿eh? Claro. ¿Y quién no estaría en su lugar? Lo mismo. Puzzle. Es un esqueleto pintado de colores. Con todo tipo de colores. Esos huesos no son reales. ¡Cállate, Gary! ¿Qué es esta cosa? Sentimiento. Algo que se parece ligeramente a una persona. Es una escultura de un Carlos que... Tiene que ser muy listo como para que se ocurran estas cosas. Por ahí. A mí se me hacía que la hueá roja había que ponerse al ojo. ¿What? Ah, ¿viste? Había que ponerse a la serpiente. Yo ya había. Ahora ahí hay algo aquí que se pone algo en la habitación, detrás del gran árbol. A la escultura del árbol. Que la serpiente como que tenía un hoyito en el ojo. Sí. ¿Detrás? Sí. Se pegó, weón. A ver. No, ni más, no. Hay algo que viene entre las hojas. Nos han tenido la niña de plata. Ahora va una novia. Esto no es una niña de bodas. ¿Qué está haciendo aquí? Sí, oh, ¿quieres casarte conmigo, perra? Las manos, animal. ¿Quieres casarte conmigo, perra? Ya, weón. La mano quiere dar la novia penada. ¿Quieres poner el anillo de plata? ¿Cómo se coloca el anillo? Anular, porque es... Anular. ¡Oh, bitch! Esto es lo más cerca que sabremos a un matrimonio. A ver, puta la weá. ¿Qué tenemos? Rosas. Está hecho largo nomás porque ahora hemos pensado más que el corse parte. En realidad no está. Me gusta que ande bien. O sea, así. Sí, pero. No está pegado. No, es que quizás andamos con menos ganas que la otra vez. Es que ya hemos jugado 20 minutos. He jugado corse parte. Y jugamos media hora jugando y tratando de hacer el intro. Esto sería una rosa. Ya, espérate, tenemos la rosa. La rosa, ahí. Al monstruo culiado raro. Que come flores.
Me gusta la flor, Dios. Rama de rosas. Bla 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 bla. Hola. Ah, todo muy bien. Gracias. Como prometí, puedes pasar. Gusta por esta puerta. ¿Tienes la flecha o no? ¿No? Muy bien. No, ya tú, usa la flecha. Caja desequilibrada. ¿Qué? Caja desequilibrada. No, me des una caja, pero es el lente. Ah, ahí está, es como un queso. ¿Lentes? Yo lo vi como lente de emoción al custodio. Ah, bueno. Ok, guarda, por favor, guarda. Please, ya.